En este vídeo revisaremos algunas cuestiones relacionadas con la formación y la actuación de la persona mediadora. Si lo que hemos visto hasta ahora en la lección 4 ha despertado tu curiosidad sobre la práctica profesional de la mediación, tal vez te estés preguntando sobre los requisitos para acceder al registro de mediadores e instituciones de mediación. Dicho registro funciona a modo de base de datos actualizada, gratuita y accesible a través del portal web del Ministerio de Justicia y fue ideado con el objetivo de facilitar el acceso a la mediación como herramienta adecuada de gestión de controversias a través de la publicidad de los mediadores profesionales y las instituciones de mediación. Podrán ser mediadores las personas físicas que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. El registro de mediadores también comprende las llamadas instituciones de mediación. Cuando hablamos de instituciones de mediación, nos estamos refiriendo a las entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que, entre sus fines, tengan el impulso de este método de gestión de controversias. La institución de mediación no podrá prestar de forma directa al servicio de mediación, sino que tendrá que designar a una persona natural para esta función. ¿Pero qué tipo de formación se requiere para ejercer profesionalmente la mediación? ¿Hay alguna limitación en torno a cuál debe ser la formación de origen del mediador? La regulación estatal actual es muy flexible en este sentido. Como indica el preámbulo de la Ley 5-2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, es cierto que la actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener pues, una formación general que le permita desempeñar esta tarea y, sobre todo, ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir. Conforme a esto último, el mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la posible responsabilidad civil derivada de su actuación. Volvamos a la formación necesaria. El artículo 11 de la ley nos indica que el futuro mediador o mediadora ha de estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación. Nada dice la ley, por tanto, sobre cuál ha de ser la formación de origen del mediador, si bien lo cierto es que en la práctica la mayor parte de los mediadores provienen del ámbito de las ciencias sociales. En cuanto a la formación específica, se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos impartidos por instituciones debidamente acreditadas y que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del país. Pero, ¿cuáles son los detalles de esta formación específica? Para resolver esta cuestión, hemos de acudir al Real Decreto 980 para 2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5 para 2012 de mediación. Esta formación específica deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de la mediación, comprendiendo como mínimo el marco jurídico, los aspectos psicológicos de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y resolución de conflictos. Esta formación específica se ha de desarrollar tanto a nivel teórico como práctico. Tanto es así que el propio reglamento reserva para la formación práctica un mínimo del 35% de la duración mínima prevista, 100 horas de docencia efectiva. Por último, y al menos cada 5 años, los mediadores deberán realizar una o varias formaciones a modo de reciclaje y actualización profesional con una duración mínima de 20 horas. Como hemos visto, los requisitos que marca la ley para el ejercicio de la mediación no son excesivamente rigurosos. 100 horas de las cuales, al menos el 35%, han de corresponder a formación práctica. Cuestión especialmente llamativa si tenemos en cuenta su íntima conexión con la calidad del servicio de mediación. No es de extrañar que este haya sido uno de los aspectos más criticados tanto desde la teoría como desde la práctica de la mediación. En relación con la actuación de la persona mediadora, subrayaremos en primer lugar la importancia de la figura del mediador para el mejor desarrollo de la mediación. El rol del mediador va a consistir fundamentalmente en fomentar la gestión positiva del conflicto a fin de facilitar el acercamiento de posturas hasta llegar a una solución, total o parcial, satisfactoria para ambas. El mediador habrá de comprobar que las partes están y se mantienen de manera voluntaria. Iniciadas las sesiones, la práctica de la mediación exigirá recurrir a las herramientas de negociación y comunicación adquiridas a fin de auxiliar a las partes e identificar sus posiciones. Clarificar sus intereses, crear y evaluar distintas opciones de acuerdo y mejorar su comunicación. En definitiva, el mediador tiene como función primordial la de conseguir generar, a lo largo del procedimiento de mediación, las condiciones apropiadas que faciliten la comunicación entre las partes, con el propósito de que sean capaces de ir transformando su visión inicial y subjetiva del conflicto para, a través de un proceso de comunicación distinto, avanzar en la búsqueda de una salida consensuada. Con este objetivo habrá de dirigir sus esfuerzos y estrategias. Es clave que el mediador, con su actuar, genere un espacio de confianza, de confianza y aceptación donde efectivamente puedan darse situaciones de trabajo conjunto y cooperativo. Por ello, y para evitar la escalada del conflicto, va a ser muy importante que el mediador preste atención a la gestión adecuada de las emociones. Ahora bien, el rol del mediador no solo se reduce a actuar como facilitador de ese proceso de comunicación, también y una actitud activa a develar por qué las partes tengan en todo momento a su disposición la información y el asesoramiento que sean necesarios. Asimismo, a él corresponde el diseño y adaptación del procedimiento de mediación. En el caso de la mediación intrajudicial, el mediador actuará de enlace con el juzgado, de manera que, bajo el amparo de la confidencialidad y preservando por tanto el carácter confidencial del contenido de las sesiones, el juzgado esté al tanto del estado del procedimiento de mediación.